hace aproximadamente unos 6 meses estaba dormido en mi casa, en mi cama, tapado, pues como acostumbra uno dormir cotidianamente. De repente desperté y desperté otra vez con ellos. Ellos, la segunda vez que lo vi, me dijeron que ya no lo sé volver a ver, pero pues, me están sucediendo otra vez de nuevo pues estas cosas que estoy viéndolos muy comúnmente. Desperté con ellos. ¿En tu casa? No, en mi casa no, viven ellos. En el planeta donde viven ellos. Me fueron a regañar porque no había cumplido una misión que ellos me habían dado. ¿Qué misión? No sé, nunca he podido tener exactamente lo que me dicen. O sea, nomás me acuerdo así en pequeños lapsos de lo que me dicen, pero pues me estaban regañando y me estaban muchas cosas que yo no les había podido cumplir a ellos. Él me agarró de la mano, me jaló, porque es en sí, pues yo ya lo conocía que era él. Entonces me jaló, subimos unas pequeñas escaleras y me mostró parte de donde viven ellos. O sea, eran, ¿cómo es el lugar donde viven ellos? Había árboles, había plantitas. ¿Cómo eran los árboles? Pues no les puse así mucha importancia, pero son muy semejantes a los que tenemos nosotros aquí en la, pues aquí en el planeta Tierra, así como. ¿Te dijeron cómo se llamaba su planeta? No, me dijeron cómo se llama su planeta. Simplemente subimos unas pequeñas islas, nos paramos en lo alto y había como una terracita. Entonces había un domo y había mucha actividad de ellos. Había, pues se pueden decir, naves o pues en lo que se transportan ellos adentro y afuera del domo, pero había demasiado, o sea. ¿Cómo son sus naves? Pues son redondas, son cuadradas. Gente, o no sé, pues extraterrestres adentro y afuera del domo. Y ya cuando... ¿Qué hacían? Pues estaban, pues no sé, trabajando, supongo, pero había mucha actividad. O sea, las naves, podría decir una calle elevada, serían como carros, no sé, avenidas. Habían circulando para muchos lados y entraban para adentro del domo y salían afuera del domo. ¿Como una ciudad? Una ciudad, pero sí está grande y está inmensa y pues ahí hay muchísima, mucho gente de ese tipo. ¿De qué color eran? Siempre los que he visto son como verde grisáceo, un verde así tirando un poquito a gris. Hay altos, chaparritos y también, pues nunca me han, al momento no me han tratado mal, o sea, no sé por qué, pero despierto con ellos nada más ahí. ¿No recuerdas entonces nada que te dijeron sobre lo que tú tenías que hacer aquí ni nada de eso? No recuerdo, lo que sí me fijé muy bien que las casas son como tipo de aluminio las casas. O sea, son casas así como de aluminio, no son casas así que tú digas que tienen una fachada así muy definida, como las de nosotros, que tienen pues arcos, puentes. Yo lo que vi, pero de aluminio, todas no vi así que fueran de cemento, ladrillo, así, son como casas de metal. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué sucedió ahí? Pues cuando se terminó eso ya desperté otra vez en mi cama y pues seguí mi vida normal. Nunca he notado nada raro, ni una marca, ni nada, simplemente he estado pues bien. No sé por qué te acuestas a dormir y ya estás con ellos. No, pues no puede ser un sueño porque pues ya he tenido pues anteriormente pues contacto con ellos, los he tocado. Como cuando te toca a un niño como de un año, así, como de un mes de nacido, que te toca así la manita, así, o sea, te tocan y es muy suave la piel de ellos, muy sensible, suavecita, cálida, no se siente mucha confianza. Ellos no, su boca no se mueve cuando hablan, simplemente tú te lo están diciendo por el pensamiento y pues yo les tengo que estar hablando a ellos, pero ellos lo que me dicen pues es por medio del pensamiento. Estaba dormido y desperté simplemente con ellos. Se daba la... ¿Cómo te puedo decir? Despiertas y estás con ellos simplemente. O sea, estás en otro... No estás aquí, estás fuera de aquí.